Perfecto. So this was in Cancún, Mexico, my friend. Y todos juntos por la pinta. Okay, yeah. Let's make it. My friends, welcome to this amazing video. Porfirio Jiménez, enjoy the trip. Disfruten el viaje con estos paisajes maravillosos que han creado nuestros artistas cancunenses. Enjoy this amazing artwork, my friends, of these amazing artists in Cancún, Mexico. Wow. Perfect. So my friends, I will leave you in the video description all the links of these artists. Voy a dejarles las redes sociales, el link de las redes sociales de estos asombrosos artistas cancunenses y uno que otro colombiano. Claro, parcero, bienvenido a Cancún, parce. Gracias por participar con nosotros. Gracias por participar aquí en Cancún, my friend. Thank you very much to all of you, my friends. Okay, so just enjoy. Okay, disfruten estos magníficos seres que están en peligro de extinción. Enjoy all these amazing, wow, animals in extinctions, in dangerous extinctions. So please, just follow these amazing artists. In the description video, I will leave you the links. Okay, les voy a dejar para que ustedes conozcan más de sus obras, de estos artistas. Aquí en este video, le voy a dejar en la descripción, les dejo las redes sociales para que ustedes conozcan también sus obras y todo lo que hacen maravillosamente. Macau, guacamaya, wow, preciosa. Eso es asombroso. Look at the colors. Amazing, look at friend. This. Look at that. Look at, wow. Yeah. Todos juntos por la pinta. Okay, so my friends, look it. Now we going somewhere. We're gonna look some another artist, street artist graffiti. Oh yeah. Right? Okay. So let's go. Vámonos. 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 Let's go. To see the new artist. Exactly. Okay. Yeah. Let's go. Let's go. Let's go. Vámonos. Vámonos. Arriba. Arriba. Yeah. Man. Smell good. Chido, bro. Wow. That is just amazing. Increíble. Oh, yo, hey. Look at them. Bro. See? Now we are. We just find these guys in the street right now. Come on, come on. Wow. Ellos están usando Montana 360. 360. Lots of 360. Spray paint. Wow. I'm going to take like what they did. Wow. I check this out. Excellent. ¿Cómo te llamas, bro? Masha, me dicen Masha. 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 Masha, órale, ¿eres de aquí? Del DF. Del DF. Acá. Ah, órale, qué chido. Wow, está chido. Neta, mi respeto. Está haciendo mi hermano el Slack. Ah, sí. Elizo. ¿Ah, tú eres de Slack? Snack. Snack. Chido, bro. Ok, de una banda, mira. ¿Cómo? A ver, otra vez. Snack. Snack. Porfirio Jiménez. Present. Joe. Ya. Ok. Guau, wow, un día nos gustaría pintar también una así, me estaría genial, ¿eh? Sí. ¿Verdad? Sí, gusto. Sí, nos gusta. Órale, estaría chido, dale una. Se ve impresionante. Wow, y con los lentes oscuros, ¿eh? Wow, eso sí que. Eso sí que está loco, bro, ¿eh? Pero en el buen sentido. In the good sense, in the good way. With sunglasses, making colors. That's awesome, ¿eh? Está increíble. Vamos a ver. Wow, ¿cómo se ve? Oh, ahí tiene una guacamaya. Me gusta esa firma. Wow. Great. And also smell good. Smell like a gum, suena, huele, tiene olor a chicle, a menta o a, ¿verdad? Wow, spray huele a menta, a chicle. Wow, esa es la, ¿cómo se llama ese? ¿El efecto? Ajá, ¿el efecto? El efecto es desenfoque. Desenfoque. Como que es la imagen de, que se ve más cerca y el... Dale, eso es un sombreado que tiene, ¿no? Sí. Wow, está increíble. ¿Y esa cápsula, esa válvula, cómo se llama? Esta es una Level 6. Level 6, oh, ya. Yeah. Sí, lo que pasa es que cada marca de aerosoles, ajá, igual tiene su propio tipo de caps. Oh, por, yeah, ejemplo, 360 manejamos, ajá, se llaman Delta. Ajá. Delta Caps. Ah, okay. Y Montana tienen otros nombres. Oh. Casi casi todos tienen la misma línea, ¿no? Ah, ok. Con diferentes nombres nada más. Sí, con diferentes. Oh, okay. Eso está genial, ¿eh? El sistema es el otro. Ah,
o sea, el sistema de algunos sí cambia, pero la mayoría son todos muy parecidos. Oh, wow. No cambia por la marca de tierra. Ah, ok. Ya lo escucharon, por si ahí a ustedes les interesa, ya saben, más o menos el data, ok. Look at this here. Yeah. Wow. Look, es una pantera. Ay, lo está haciendo muy bien, eh. Super. Wow. Pero el artista, ¿dónde está? Ahí está la banda. ¿Cómo te llamas, bro? ¿Eh? Mario Mosco. 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 Oh, Mario Mosco. Está chido su obra. ¿Cuál estás haciendo tú, bro? La pantera. Wow, la pantera está haciendo él. Está increíble. Es un jaguar. Es un jaguar. Peligro, sí. Sí. Jaguar negro. Wow, por eso lo estás tiene haciendo. Tiene más melanina en la piel y en vez de verse naranja y café, se ve negro con las manchas. Y no, y así se ve chido como lo estás haciendo, bro. Sí. Wow, está genial. Me gustaría darle una. Mi amigo te está hablando. ¿Él? Sí. ¿Ah, qué decía? No sé, algo que ¿Tú pintas también, bro? Sí, pero no lo como tienes. Ellos. Ah, ese nivel. Ese ya es algo para sí. Expertos. Nosotros también pintamos, por cierto, tenemos un canal en YouTube que se llama Porfirio Jiménez Art. Ahí, ajá, nosotros hacemos más de sobre papel y todo eso. Pero igual nos aventamos cosas así raras, ¿no? Órale. Pero está chido también un día. Ajá. Aventarnos un día así. Está genial. Igual y podemos armar algo que se conjunte para pintar. ¿Sí, algo. Verdad? Sí. Claro. ¿Tú vives acá, venga? Sí, claro. Wow, vive él aquí, yo también. Entonces, ¿qué podemos hacerlo? Sí. Ahí no, me pasa tu. Sí, ¿tienes? Buscamos como la manera de hacer un muro juntos. ¿Tienes un canal? ¿Algún fanpage? Facebook. Mario Mosco. Mario Mosco, así lo encuentran en Facebook, sí. Instagram. Y también. Ok. Estaría genial, bro. Chido, bro. Wow, gracias, eh. Chido. Ah. Jorge, es un japonés. Viene, sí, entonces vino a visitarme. I friends from Japan, yeah. ¿Verdad? Sí. Wow. Tengo amigos de Japón, güey. Wow, también tiene a japonés, amigo. ¿Qué pintan así como el tuyo, graffiti? ¿O cómo se llama este? Igual, video documental. Oh, video documental. Wow, está genial. Awesome, bro. Okay. ¡Puto! Mira, graba ese gorrito. Te voy a entrevistarlo. ¿Esta me pinta? Sí. Órale. Awesome. ¿En serio? Sí. Wow. ¿Cómo se llama? Toe. Okay, vamos a verlo. Ya está. Vamos a verlo. Jonathan Toe. Oh, look it. I mean, this guy, he did this. ¿Tú hiciste este, verdad? Look it, he did this. Wow. Genial, eh? Today? He's working, I think, days before, but he's still working on this. It's not just in a minute, it's taking time. Yes, está haciendo alguien más. Wow, ese ave es hermoso. Okay. Wow, look at the detail, todos los detalles. Se ve genial, ¿no? Yo un día yo creo que también me voy a vender algo así, algo mío, fire. Hola, bro. ¿Cómo están? Buenas. Chido. Oye, ¿me conoces? Sí. Oye, bro. Sí, cuando fuimos allá, ¿verdad? En la tienda esa. Sí. Pero ¿dónde nos vimos? Ah, en la tienda. En la tienda de. Sí, ya me acordé. Oye, sí, es cierto. Por fin me encuentro uno que está aquí conmigo ahora. Y él está en uno de estos. Miren, eso está genial, bro. Yo dije, ahorita vine a comprar aquí en el mercado y yo dije, wow, están pintando un paso, pero no me acuerdo quiénes son. Bueno, no te vi. Vi a los otros y dije, vamos a ver qué están haciendo. ¿Cuál hiciste eso? Okay. ¿Ese tú lo estás haciendo? El colibrí lo hizo un amigo que se llama Nesquiwan, así lo encuentran en Facebook. Pero yo estoy colaborando con él. Ajá, no, pues cierto. Colibrí. Wow, está genial ese colibrí, man. También tu fondo, tú hiciste la burbuja. Wow. Mira. Man, look at the detail, man. I think this is just amazing. This is wow. It looks simple, but not simple. It's not easy. It looks easy, but isn't it? No es tan fácil como se ve. Todo lo demás.
Oh, y claro, vamos a entrevistar a un máster, dicen que por acá, ¿verdad? Me dicen que tú eres el máster de Mario. ¿Es el, que tú hiciste? ¿No? Somos prácticamente lo mismo. Sí. Lo mismo, la pasión. Empezamos juntos a ver legal. Ajá. Tanto mi compañero está pintando el pájaro como yo pintado por legal. ¿Ilegal? O sea, ¿sin permiso? ¿O sin ilegal la marca, la pintura? No, ilegal, sin permiso. Oh, sin permiso. ¿Y esta vez? Nosotros también pintamos, bueno, no, aquí hay un cuate que lo he visto. Ah, él, sí, estaba con tu. Ajá. Nosotros pintamos en spray, pero lo mismo, pero en un papel. Y bueno, lo hacemos también, lo empezamos a hacer por diversión, bueno, también como ahorita dijimos de eso, ¿no? Pero igual, pues nunca hemos pintado nosotros sobre un mural así como este con spray, pero yo creo que estaría genial pintar, ¿verdad? Uno así. Siempre es buen momento para intentarlo. Sí. El arte mixto es bueno. ¿Verdad? Intentar practicar con lo que sea. Nosotros sí. Hicimos otra cosa, empezamos a pintar con aerosol, pintura vinílica y con lo que se pueda, que tenga color, se intenta. Está genial, bro, ¿eh? Muy chido, la verdad. Bueno, a nosotros nos gusta mucho pintar galaxias y cosas así, pero de todo, yo también voy pintado de todo tipo, y también uso la técnica mixta, ¿no? Hola, bro, ¿qué tal? Wow, ¿cómo te llamas, bro? Jenner. Porfirio Jiménez, acá presente. ¿Y vamos a subir a YouTube? ¿Tienes alguna página o algo? Sí, ya lo escucharon, así lo podemos escuchar. Creo que lo vamos a tener que ahorita anotar todo y luego ponerles un link ahí abajo en la descripción del video para que también puedan ver ustedes sus trabajos de ellos. Ah, ¿esta es la que tú hiciste? No, ¿Cuál? Vamos a ver, porque tienen que verlo. ¿Cuál, bro? Este es mío. ¡Wow! ¡Ese está genial, bro! Sí, la verdad, ¡wow! ¡Qué detalles! Mira, check this out, man. Look at the detail, man. It's amazing, isn't it? Mira. Ocelote, eso es lo que iba a decir, un ocelote. Wow, sus ojos, todos los detalles. Look it, man. Look it, whiskers and everything. It looks just amazing. And of course, he's the artist. He did this art. Él lo hizo. Fire and fire. ¿Cuál es tu frase, bro? Nada, no tienes. Ok, nosotros tenemos el frase de fire. Ya, yeah. Oye. ¿Él es japonés? Sí, ya te lo platicamos. Sí. ¿A lo que? ¿Cómo te sientes en México conociendo a otros nuevos artistas? Muy perfecto. Ajá. Muy padre. ¿Verdad? Sí, diferente, mira, naturaleza. Estoy ¿verdad? Feliz. Sí. Sí. Ajá. Ellos lo hacen a mano, ¿verdad? No, él usa mucho plantilla. Sí, también es muy padre. Sí, está muy bien. Wow, mira, esto es lo que él hizo. Y bueno, ya está allá. Eso es algo increíble, ¿no? Y ahí está toda la banda acá presente, ¿no? Wow, bro, mis respetos, ¿eh? Estás haciendo otro, ya la tiene la vuelta. ¿Cuál es, bro? Queremos ver, hay un changuito, también lo hiciste tú, ¿verdad? No, hice otro. ¿Oh, hizo otro? Sí, oh, vamos a verlo. Yo, hey. Take your time, toma tu tiempo. Que nos quieren tomar fotos, ¿ok? Mono araña está en peligro de extinción. Sí, wow, man. Okay. Y esa es su firma. ¿Y él está aquí ahorita? No, él está. This is what he did. What's your name? Wow. Sí, está increíble, ¿no? La verdad, todos los detalles del monito. Mono araña. En peligro de extinción.
Danger, Stinger, Stinter, ¿Cómo se dice peligro de extinción en inglés? Well, you know, my friend, okay? So let's see, look at the detail. Check the detail, check in those detalles, look at Cancun, Quintana Roo, Mexico, my friend. This is Cancun, Quintana Roo, Mexico, in the avenue, 5th avenue. 5, yeah, 5, avenida ruta 5, así se dice aquí. R5. Miguel Hidalgo, avenida Miguel Hidalgo, ruta 5, Cancun, Quintana Roo, México. Es una escuela. Y lo están haciendo. Oh, mira, un toucan. Sherwin Riviera Maya, look at. This guy did this. Todos son los animales que están en peligro de extinción. This is all the animals that is dangerous. Extinction. Yeah. Look at here. Oh, the crocodile, el cocodrilo. Foco, ¿sí? Foco, 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 mira, wow, man, acá es una, wow, look at that, salva el planeta, okay, save the world, my friend, save the planet, oh man, this is awesome, este tuyo, man, es el primero que hice, this guy is amazing, es increíble, bro, impresionante, wow, vamos a ver, mira, que tiene que salir el artista con su obra. Okay, la obra es increíble, man. Bueno, yeah. Tú no tienes tu canal de YouTube. No. Bro, lo tienes que hacer. Ya. Yeah. Sí, tenemos que armar porque esto se tiene que compartir. Sí. Yeah. I mean, ya lo estás haciendo aquí. But now YouTube. La gente, todo eso, subirlo para la gente que lo vea. All the detail. Chequen todos los detalles, los detalles. Mira el ojo. Wow. Man. Look at the detail, man. Look at bro. Wow, it's amazing. Increíble. Bro, ¿tu firma? No la he firmado todavía. Oh, todavía. No nos hemos movido todavía. Okay, todavía no lo has firmado, pero lo vas a hacer. Sí, claro. Perfecto. Wow. Ok, hay más allá, ¿verdad? Sí, hay mucho más allá. ¿Y esos son de quiénes son? Estos son de diferentes artistas. Wow. Este es el mismo que hizo el bonito. Oh, es el mismo, ok. Ok, same team. Irving, ¿no? Wow, Irving, ¿no? Sí, ahí lo que tengo. NC1, ¿no? NC1. Wow, está chido. Un tlacuache. Tlacuache bonito, ahí se ve muy bonito. Pobres atropellados a veces, ¿verdad? Sí. Wow, y hay más. ¡Men! Hasta allá llegan. Allá puedes llegar y encontrar todo lo demás. Wow. ¿Y este quién lo hizo? Este es otro artista. Ajá. Está buena también. Ajá, está buena. Él, bueno, él lo está haciendo de otra manera también. ¿Todavía no ha terminado ya? Ya está terminado. Oh, ok. Oh, ya está genial. Sí. Ajá. Wow, este lo hizo con un aerógrafo, ¿o qué? No, se lo tomó. Órale, está chido esta línea, no la había yo visto. No lo conoce esa CAP, ¿cómo se llama? ¿Ese número de CAP? Es una Delta CAP 2. ¿Delta CAP 2? Wow. Así puede ser. Ajá. Con eso. Igual lo que puede ser. ¿En serio? Wow, bro, yo creo que un día podríamos, cuando hagas otro, me puedes avisar. Y para grabarlo y hacer nuevas cosas, descubrir que yo en ese aspecto nunca he pintado. Entonces, yo creo que sería genial. Sí. Wow. Punto de lápiz, así. Aunque se aparece con aerógrafo. No, man, está increíble ese punto. Bueno, nosotros solo usamos una sola. Wow, mira este. Man. Sí, wow. This is. Ajá. Igual es de, se llama Nes. Nes. Ajá. Nesky One, ok. Sí, tlacuache, un tlacuache zorrito que está hermoso, man. Es que le dio un efecto muy padre a este cuate, ¿eh? Sí, todos los pigmentos desde cerca, look at the detail,
close over. Ahí mira de lejos, se ve impresionante. Y mira, 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 yo ayer también está muy entretenido. Ya viene Jorge. Está feliz. Está como en el. Estamos aquí conjuntos, muchas artistas. Y Cancún, Ruta 5, Miguel Hidalgo, Avenida Miguel Hidalgo, Cancún, Quintana Roo, México. Aquí estamos. Japón, conocer muchos artistas en Cancún. A conocer muchos, a todos los artistas que están aquí, porque es impresionante. Okay. Wow. Es otra técnica totalmente diferente, es un poco más limpia su técnica. Sí. Oye, pero igual con puro spray, ¿verdad? Este parece pinceladas, mira. Sí, ¿verdad? Pues este parece pinceladas, ¿ve? Ajá. Tiene una técnica distinta. Es distinta. Un poco diferente, así, un poco diferente. Como aerosoles translúcidos para generar ese efecto. Wow. Por eso se ve todo. Ajá. Sí, se ve muy, muy genial. Muy lindo. No se ve tanto el detalle del pelaje. No. Pero se ve muy. Se ve bien, se ve como fotógrafo, como sí. Fotografía. Ajá. Tiene muy buen detalle también. Digamos como si fuera como realismo y el otro es más como hiperrealismo. Más hiperrealismo, así. El tuyo lo tienes más guar. Tiene más detalle. Sí, sí, la verdad, sí. Ah, y ese es su nombre. You will find like this, my friend. Okay. Así es como lo encuentran en las redes sociales. Okay. Perfect. And let's see more, porque hay más. Wow, otro colibrí. Este es de igual del mismo artista que hizo el plato que está ahí colgado. Ajá. El mismo. Te das cuenta, igual es como que el estilo es el de. Triciado, ¿no? Triciado y luego con detalles. Con detalles. Ese sí le metió pincel, parece, ¿no? O dedo. No. ¡Órale, wow! Pero solo lo que pasa es que cuando le hace, ajá. Y si no te queda también, pues con el dedo. Oh, con el dedo le hace. Ok, ok. Ah, con dedo. Ajá, porque lo veo así como que. Ah, sí, pero se vale. Es que el arte, ¿verdad que se vale? ¿Verdad que en el arte se vale de todo? Todo es válido. ¿Verdad? Ajá. Experimentar, eso es lo padre del arte. Hay que experimentar, ¿verdad? Hay que darle con todo. Con todo lo que tengas en la mente. Con todo. Oh, aquí hay un macao. A macao. La guacamaya. La guacamaya. Everybody makes take that thing because it's delicious. Uh-huh. But that's about lo ganaban de botana a él. Uh-huh. So because everybody makes make bullying to him. Oh yeah. Yeah. ¿Por qué, bro? ¿Por qué? Porque era el más chaparrito. Oh, because he was short. Oh yeah. Yeah, that's why. Now they make bullying him. They make bullying him because of short size. Uh-huh. Yeah. Antes. But now he grew up. Pero creció, creciste, bro. Sí, lo tomaste positivo tu nickname. Sí,
Exactamente. He take positive his nickname. That's awesome. Same way mine. Oh, my way. My fire. It was something like a nickname. Eso fue también mi fire. Eso también fue un artista. Fue un artista. Alguien que me bulleaba. También. Porque yo gritaba. Y ya me dejaban de botana. Fire, fire. Y entonces todo decía fire, fire, fire. Energy がすごくて。これが続いて。Fíjate. Wow. Seguimos con el camarada también. Wow, look at that. Snake. Look at that man. Hop Wan, he did this painting. Sí, mira, está chido lo que hace Hop Wan en el sentido de que pone su firma. Sí. ¿A ti te pasa como a mí? Nos olvidamos de la firma, ¿verdad? Hasta después, y a veces incluso no lo firmamos. Pero bueno, es que a veces nos divertimos tanto. Es lo que buscamos, igual que cada artista, sin que tenga que firmar, sepan que el estilo es de esta persona. Oh, sí, entonces, sí, sí. A veces igual hay que llegar a eso, ¿no? Que la gente pueda reconocer tu trabajo sin que tengas que firmar. Sí, cierto, por el bro. Simple estilo de... Sí, de... pero ¿sabes qué, bro? También me estoy dando cuenta que a veces las personas no distinguen. Ah, sí. No, pues lo que tú dices es verdad. Hay personas que conocen los detalles. Hay personas que observan mucho los detalles. Y es verdad, reconocen tu trabajo. Pero casi mucho, también la otra gente como que no sabe qué onda. O sea, solo ve un dibujito y ya. Está bonito y ya. Pero y dice, ¿quién lo pintó? Chispa, con Hop Wan. Sí, lo que pasa es que en este caso, en este trabajo, supuestamente pues no tendríamos que firmarlo. Porque sí, si va a ser una placa para que todos pusieran su nombre de los colaboradores. Oh, ya. Entonces, por eso yo no he firmado ninguno de mis trabajos. Ah, okay. Por respeto a eso, pero pues veo que todos están firmando. Sí. No, vamos a hacer lo mismo. Sí, sí. Sí, es como la agüita. Como la agüita ahí. Y está bien, está padre. Sí, de hecho, todos mis trabajos están firmados. Nada más estos, porque todavía no los hemos movido, ¿no? Todavía estás aquí, todavía tienes chance para firmar. Sí, ah, ok, todavía mira. Realizar una pieza más. Ah, mire, todavía falta hacerlo más. Entonces, no, wow. Pues ya sabemos, porque nosotros llegamos improviso aquí, porque sí, no estaba planeado. Exacto. Y entonces dije, yo dije, están pintando, wow, vamos a grabarlo, porque esto la gente lo tiene que ver. Claro. Nosotros a veces andamos buscando a ver qué hay, porque nos aburrimos, ¿no? Los que nos gusta el arte. Claro. This kind of art, we always looking for something new, my friend. And then, so we all get bored at home. Nos aburrimos en casa. So then we say, hey, let's find something emotional, something exciting, algo emocionante. Entonces dije, oh, ahorita vine por acá a comprar al mercado y dije, ah, están pintando esos cuates. Vámonos. Vámonos. Y él, Jorge estaba en casa visitando, me estaba descansando. Dije, Jorge, vámonos, wake up. Now somebody's out, the artist is making art right now at the street. Yeah. I mean, in this world. Alright, so now that's why we came here. Por eso venimos. So my friend, thank you very much for watching this video. Gracias. Y acá los artistas presentes, los que son más accesibles y todos los demás. Wow, eso es lo padre. De que cuando un artista es accesible como tú, bro, como aquel. Y que se prestan, porque no todos se prestan. Y bueno, a veces, por ejemplo, la firma, ¿no? Y tú ahora lo demuestras con tu persona que estás aquí. Y eso es padre, ¿eh? Eso es muy padre. Thank you very much to all of you, my friend, for watching this video. Gracias a todos por mirar. Gracias a ti. Fire! See you later, alligators! Yo, okay, presente! Upon Sprayer Eden. Aldo. Aldo. Snap. Dener Koyi. Koyi. Perfect. Thank you. Hasta la vista, baby. Yeah.